Este es Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció una parte. Una parte cayó en el camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo la tierra a 30, 70 y 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo: Y vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, pero que no se para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes del siglo, el engaño de las riquezas y la codicia y otras entra y ahoga la palabra y se hace infructuosa. Todos son los que fueron sembrados y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 70 y 100 por uno. Bueno, chicas y chicos, espero que puedan leer Marcos 4, ¿ok? Que es muy importante sobre por qué estuvo Jesús aquí. Jesús estuvo en la tierra para traernos mucha sabiduría a través de su palabra, ¿no? Y cada uno de su palabra es maravillosa. Bueno, que tengan un lindo día, que Dios los bendiga.